Una investigación de Confidencial que se publica el día de hoy, basada en el testimonio de médicos y familiares de pacientes de coronavirus en solamente 10 de los 19 hospitales destinados por el Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia, revela que hay aproximadamente 600 personas hospitalizadas con síntomas de COVID-19, algunas ingresadas en cuidados intensivos y conectadas a ventiladores. En promedio, en estos hospitales destinados a la atención de pacientes con COVID-19, a diario fallecen entre 15 y 20 personas, algunos días incluso muchos más, más de 30, con complicaciones de salud asociadas a la enfermedad, mientras que los médicos y el personal de salud están siendo sobrepasados. Veamos lo que dicen los doctores Carlos Quandt, infectólogo, y Jorge Iván Miranda, neumólogo, quienes desde su trabajo en los hospitales tienen información de primera mano sobre el crecimiento de la pandemia. Doctor Quandt, la información preliminar que ha logrado confirmar Confidencial sobre la cantidad de pacientes COVID o de neumonía atípica en los hospitales en este momento sobrepasa los 500 pacientes contagiados. ¿Cómo valora usted esa cifra que recoge lo que está ocurriendo en Managua, Masaya, Chinandega, León y Matagalpa, y no el resto del país, y la capacidad de respuesta de los hospitales y del personal médico ante esta crisis? Esto es algo que estábamos esperando ver. Ya desde hace algunas semanas se había hecho alguna predicción en ese sentido, de que íbamos a llegar a un momento en que los hospitales iban a ver saturados e incluso sobrepasados en sus capacidades. Lo que estamos viendo es, digamos, el comportamiento natural de la epidemia. Ya desde hace unas 3 semanas aproximadamente, hemos observado que el número de casos se ha venido incrementando rápidamente en los hospitales, de tal manera que algunos hospitales, como el alemán nicaragüense, hace una semana tuvo que ser ya destinado solamente para la atención de las personas con COVID, pero también otros hospitales como el Manolo Morales, para poner un ejemplo, prácticamente la mitad del hospital ya está orientado para el tratamiento de estos enfermos. Esta es una situación que todavía no llega, obviamente, a la saturación del servicio, pero yo creo que es que va rápidamente progresando y quizás sea cosa de días para que en realidad los servicios se miren sobrepasados. Esto es nada más la punta del iceberg de lo que estamos viendo en las instituciones públicas, incluso no solo en los hospitales públicos, sino que vemos también en las instituciones privadas que están llevando a niveles de saturación importantes, como por ejemplo el Hospital Militar, el Hospital Bautista, el Hospital Salud Integral y otras instituciones que brindan servicios privados. Obviamente, este es un porcentaje relativamente pequeño de pacientes, porque hay una tremendísima cantidad, los que están debajo de la punta del iceberg, que son los pacientes que están enfermos. Muchos de ellos, nosotros, bueno, Jorge Iván, otros colegas, yo, estamos realmente angustiados porque todos los días tenemos una gran cantidad de enfermos que nos llaman, familiares, de médicos, incluso colegas que se enferman, y que eso es el 80% aproximadamente de los pacientes que representan aquellos que no tienen una forma grave, pero que definitivamente vemos un incremento extraordinariamente grande de casos en los últimos días. Doctor Miranda, la cifra oficial que brindó el martes pasado el Ministerio de Salud dice que en Nicaragua ha habido 17 fallecidos en 2 meses por el COVID-19, pero en algunos hospitales registran 6, 10 y hasta más de 15 muertos en un solo día. ¿Se puede estimar cuántas personas están falleciendo en Nicaragua, por ejemplo, en esta semana, y cuál es la tendencia real de letalidad de la pandemia? Es difícil estimarla si estamos los médicos que estamos preocupados por la situación, estamos sobrepasados en nuestra capacidad, estamos dedicándonos a atender a la gente y a tratar de salvarla. Que uno ve los muertos, ¿no? Cada vez que paso visita me encuentro en uno de los hospitales donde trabajo 3 cadáveres diarios, a veces 2, a veces 1. Claramente la cantidad de muertos que reporta el gobierno no tiene nada que ver con la realidad, son muchos, muchos más. Eso se ve a simple vista cuando uno pasa visita. Entonces, así es como ocultan los casos sensibles, que son los de los colegas infectados.
también ocultan los casos de mortalidad y también la causa de la muerte, están cerrándola de manera distinta. Primero porque muchos de los fallecidos están catalogados como indeterminados en la prueba. Acuérdate que todo paciente sospechoso con una neumonía se le hace la prueba, todo el que se ingresa se le hace la prueba, pero el 98% nos la reportan indeterminada. Indeterminada para ellos no es positivo. Y entonces, como no es positivo, no se puede cerrar la causa última como COVID, ¿no? Entonces, ese es un problema enorme de su registro en cuanto a los fallecidos y a las causas de defunción. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, antes del último reporte, establecían que la mortalidad era la más alta prácticamente del mundo, o sea, con un 32%. Pero con el último informe en el que ellos establecen que ya habían 279 positivos con 17 fallecidos, la tasa realmente se reduce a un 6%, la tasa de letalidad en este número de casos reportados, incluso inferior a la de Italia y la de otros países, algo que nosotros no creemos. Nosotros vemos todos los días un reporte en hospitales, por ejemplo, como el Manolo Morales y el Hospital Alemán Nicaragüense, que mínimo salen de 5 a 10 fallecidos diarios. Y con solo un día, con la suma de los dos hospitales, ya superaste el número de muertos que tiene oficialmente registrado el Ministerio de Salud. Los pacientes que están llegando a los hospitales en esta etapa de ascenso del contagio de la pandemia, ¿en qué situación se encuentran? Es decir, ¿están en condiciones de ser estabilizados o llegan en una situación crítica? ¿Qué capacidad tienen los recursos hospitalarios de atenderlos si están en una condición crítica? Vale decir, ¿hay respiradores para los pacientes que están llegando en este momento de ascenso de la pandemia? ¿Cuál es su experiencia, doctor Miranda? Ok, una proporción importante de pacientes que están viniendo a la emergencia vienen graves. Vienen su nivel de oxígeno muy bajo, requiriendo dispositivos de oxígeno desde que los colocamos en la emergencia, no necesariamente al ventilador, pero sí uno o dos pacientes por semana han tenido que ser intubados en las mismas camas de emergencia por lo mal que vienen. La mayoría de los que hemos visto, gracias a Dios, han recuperado con oxígeno y poniéndolo boca abajo en la misma emergencia. Eso da chance a que o lo ingresamos si tenemos una cama, que ese es un tema muy importante. En la última semana, por lo menos el Hospital Viva Pela lo tenemos saturado, se dan 2-3 camas diarios de alta y esas camas se llenan inmediatamente porque hay una lista de espera en la emergencia de pacientes que necesitan ser ingresados. Muchos de los pacientes me ha tocado evaluarlos en el mismo vehículo que vienen, con oxígeno, los valoramos, le decimos requiere ingreso, requiere UCI y no se puede quedar aquí porque no tengo ni dónde ponerlos en la emergencia ya, en la observación. No tengo suficiente cama para poner a los que vienen ya con el oxígeno muy bajo. Es muy triste estar devolviendo a la gente a otros hospitales, a buscar por sus propios medios otra cama en otro hospital. Esto es decepcionante completamente y esto lo estamos viviendo todos los días. Usted decía, doctor Juan, que no estamos en el pico de crecimiento de la pandemia y del contagio. Ese es un tema que le preocupa a todo el país. ¿Dónde estamos? ¿Cómo vamos a estar dentro de una semana o dentro de 2 semanas? ¿Y qué está pasando en zonas de Nicaragua de las cuales no hay información conocida hasta hoy? Por ejemplo, en el Caribe, en la zona centro, en Buaco, Chontales y Nueva Guinea, en la zona norte, más allá de Matagalpa, sobre lo cual hablamos ya en este programa, Jinotega, La Segovia y otras partes del país. Lo que yo veo es que estamos montándonos sobre la cresta, digamos, de la ola en este momento, sin medidas de contención epidémica de parte del Ministerio de Salud, de parte del gobierno, lo que vamos a ver es un incremento sostenido de casos. Eso es lo que la mayoría de nosotros proyectamos. Posiblemente todavía no hemos alcanzado ese pico epidémico. Ya algunos modelos habían establecido que a mediados del mes de mayo, efectivamente íbamos a ver el incremento exponencial de casos. Y en realidad esto es lo que estamos observando en la actualidad.
¿Cómo se va a comportar? Es difícil saberlo sin medidas de contención, porque lo que estamos viendo, repito, es la historia natural de la enfermedad. En otros países, lo que se ha hecho en cuanto comienza esta curva exponencial, se imponen medidas, ¿verdad?, de contención, cuarentena y otra serie de medidas epidemiológicas con la finalidad de disminuir la tasa de contagio. Pero en un escenario como el nuestro, no sabemos realmente cómo se va a comportar, desafortunadamente. Lo que vemos y lo que se ha observado en otros países es que la curva se logra aplanar después de 4 a 6 semanas aproximadamente de todos estos esfuerzos de manejo, de tratamiento, de contención de la epidemia. Pero el problema aquí es que sin este tipo de medidas, si el gobierno no las impone, muy probablemente lo que vamos a ver es un pico sostenido a lo largo de varias semanas, en el que definitivamente se van a agotar todos los recursos, posiblemente los médicos se van a cansar, ya de hecho tenemos agotamiento de los recursos médicos, muchos se han ido de las instituciones por enfermedad también, y es algo a lo que me quería referir. De hecho, en un hospital público como el Roberto Calderón, tenemos un total de 31 médicos que fueron infectados por el virus, de un total, digamos, de 162. Eso implica una tasa de casi el 20% de médicos infectados. Es una tasa alta. Y en otros lugares también se ha observado, incluso en instituciones privadas, que hay una alta proporción de trabajadores que se han infectado. Entonces, las infecciones, el problema del agotamiento físico que se impone una epidemia sostenida, y por otro lado, pues el temor también y no recibir en algún momento el temor de infectarse y no tener medios adecuados de protección, lo que vemos es que muy probablemente el personal sanitario en algún momento puede incluso hasta abandonar el servicio de atención y la cosa se nos va a poner un poquito catastrófica por aquí. La unidad médica nicaragüense estima que se ha producido un contagio en más de 160 médicos y miembros del personal de salud. Se conoce, usted decía que hay varios contagiados en el hospital Güemes. Se conoce, por ejemplo, de que en el hospital España de Chinandega un médico radiólogo estuvo en una situación gravísima de salud. Han reportado fuentes de este hospital que ya no está intubado. Sin embargo, del hospital Manolo Morales se reporta que han fallecido trabajadores de salud. ¿Cuál es su opinión sobre la gravedad de esta situación, doctor Miranda? Es crítico el contagio en el personal sanitario porque incrementa la mortalidad. Como decía el doctor Juan, una vez que el personal se te infecta y se tiene que retirar del servicio y no hay con quién sustituirlo, igual que la congestión del sistema de salud, esto aumenta el número de muertes, ¿no?, por falta de recursos calificados. Y ahí es donde hay que echar mano, pues, de otras estrategias como es convocar a los estudiantes de medicina y todo eso. Yo creo que hacia eso vamos porque el número de infecciones entre los trabajadores sanitarios es alto y entre este personal la mortalidad es alta también. Lo que se ha escrito en otros países es que el personal sanitario es población de alto riesgo, tanto de infectarse como de morir. Y lo hemos visto, pues tengo reportes de muerte de un fallecido médico joven en Rivas, también hijo de un colega, y eso es lo que vamos a vernos. Primero porque cuando empezaron a ver los casos, sobre todo en el sistema público, no hubo una preparación adecuada, no hubo adquisición de equipos de protección, ni tampoco distribución o disponibilidad del equipo de protección. Eso también lo vi en algunas instituciones del Seguro Social, donde todavía, a pesar de que nos dio 3 meses la pandemia para prepararnos, todavía muchas instituciones no estaban preparadas y eso fue una causa de alto contagio en el personal de salud al inicio. Luego viene el número cada vez mayor de casos y entonces igual la tasa de infección en el personal va aumentando, pero es algo que y llamativamente el gobierno no lo reporta. Esos casos sensibles no les conviene reportarlo porque habla muy mal de ellos, habla muy mal del sistema que el personal de salud se está infectando y eso tratan de ocultarlo. Incluso hay información de altas autoridades del Ministerio de Salud que han sido contagiadas precisamente por esas medidas de falta de prevención. No se conoce cuál es su estado de salud, pero sí existen varios casos. Vamos a lo que se
la discusión en relación a lo que se puede hacer ahora, qué deben hacer las autoridades y por el otro lado, qué deben hacer los ciudadanos si se enfrentan con los síntomas de esta enfermedad. Efectivamente, a estas alturas, la discusión de si estamos en una fase de transmisión comunitaria, que si tenemos el coronavirus, ya ha sido superada con creces en Nicaragua. Desafortunadamente, ya este tema ya definitivamente no hay que seguirlo abordando. Yo creo que es urgente ahorita que el gobierno tome medidas de contención de la epidemia. Y hay focos que ya están claramente identificados. Por ejemplo, el observatorio ha señalado algunas áreas geográficas, como es el occidente de Nicaragua, en Chinandega, por ejemplo, en Matagalpa. Sabemos que en Managua tenemos un problema importante, y Masaya. Con la experiencia, digamos, de otros países, lo importante aquí es tratar de contener estos focos de diseminación de la infección y establecer medidas de contención que incluyen las medidas de cuarentena. Entonces, creo yo que eso es urgente. Y, por ejemplo, el gobierno hasta ahora no ha dado ninguna señal de tratar de prohibir las concentraciones masivas. Es más, para el día de hoy creo que tenían programada una reunión, llamar a sus bases para hacer una reunión masiva. Eso debe ser prohibido terminantemente, porque eso facilita la diseminación de la infección. Entonces, toda reunión masiva, toda actividad masiva debe ser suprimida. Debe también de suspenderse actividades en las universidades, en los colegios, tanto de primaria como secundaria. Y toda aquella actividad donde reúna a más de 10 personas también tiene que ser limitada, tiene que restringirse. Entonces, todas las medidas de distanciamiento necesarias se tienen que imponer para tratar de disminuir la tasa de infección. Y si es necesario en estas comunidades, como por ejemplo en Chinandega, hacer una medida de cuarentena, también hay que ejercerla, aunque sea una medida relativamente drástica. Ahora, las autoridades del Ministerio de Salud, doctor Miranda, igual que ustedes, son profesionales de la salud, algunos son epidemiólogos, conocen perfectamente las consecuencias que ha provocado la falta de prevención del gobierno. Es decir, ¿en este momento están acaso alineados a alguna creencia política o tienen capacidad de reaccionar como profesionales de la salud frente a esta crisis? Yo ya perdí la esperanza. Yo sé que son gente muy profesional, son gente estudiada, son gente preparada, tienen calidad técnica. No me queda ninguna duda que la gente que trabaja en el centro de diagnóstico de referencia, los mismos personajes que nos dan los informes, son gente preparada, son gente que tuvieron profesores internacionales de epidemiología, saben exactamente las consecuencias, saben exactamente lo que va a pasar, lo que está pasando, pero desgraciadamente han politizado el problema, un problema de salud pública, y eso los ha hecho que se alineen a las decisiones de los gobernantes. El problema de esta epidemia es que está al frente de la epidemia de los políticos, y no debe ser así. Al frente de la epidemia debe estar la gente que sabe, la gente que es transparente, las personas que manejan este tipo de situaciones, que son los científicos, ¿no? Toda la gente que has entrevistado, toda esta gente es la que tiene que estar al frente de las decisiones de salud pública, no los políticos, como es lo que está pasando en el país. Han politizado esto, lo han querido hacer como una manera incluso de escape y de justificación para detener las sanciones. Se han mezclado todo un problema, y las consecuencias las va a pagar, las vamos a pagar el pueblo primero, la gente humilde que está muriendo en los hospitales, y nosotros los médicos, pues, que estamos sobrecargados y expuestos también. Eso es lo que dicen los doctores Carlos Cuanti y Jorge Iván Miranda cuando el país está iniciando el momento crítico de la pandemia del coronavirus.